Without further ado, please welcome Guillaume. Bienvenidos a la charla Cómo derrapar un coche. Drifting with any car without your mom yelling at you. De Stanislas Lige y Guillaume Hell. Traducción en español. Hola a todos, hola Pingo. Vamos a presentar lo que hemos hecho con coches. A ver, ¿quiénes somos? Mi nombre es Stanislas Lige, Pikachu. Soy un estudiante de informática en EPITA, en Francia, y soy un miembro del equipo de sistemas y seguridad, laboratorio de sistemas y seguridad de EPITA. Soy practicante en Quarks Lab y me gusta todo lo que tiene que ver con coches y mecánica. Y si hay algo que tiene pinta estúpida, me podría gustar. Mi nombre es Guillem Hell, trabajo en Quark Lab y estoy empezando en el campo de la seguridad y cambié a este campo porque es muy divertido y voy a dar una pequeña charla sobre cómo cambiar una pieza de hardware que se encuentra en un coche. ¿De qué se trata esta charla? Va a tener dos partes. La primera es cómo lo podemos hacer con cualquier coche. Y es una introducción sobre sistemas automotrices. Lo que puedes hacer ellos, lo que hemos hecho con ellos. Y la segunda parte es la primera parte, derrapar con todos los coches. Primero trabajo en un laboratorio de mi universidad y tenía que encontrar una razón siempre para explicar por qué llevo un coche todos los días al garaje de mi universidad. Así que una de las cosas que se me ocurrió es qué se puede hacer con el... Como soy estudiante, soy pobre y no tengo muchos coches, así que cogía los coches de mi familia y experimentaba con ellos. Así que no debía romper ninguna parte del coche. Así que, ¿qué coches usaba para jugar? Tenía como 5 o 6 de ellos. Y el primero es mío, de hecho. Es un Polo de 2006. Y lo que mola de ese coche es que podrías pasarte todo el día buscando mensajes en el port. Así que la pregunta que me puse es si puedo encontrar algo que me interesa en ese coche. El segundo coche es de mi padre, el Polo 5, de 2013. Y el último del que voy a hablar es un Fiat 500 de 2010, que es el coche de mi madre. Uno de los temas es que la seguridad en el campus cambia mucho entre un año y el otro. Entonces, lo que podía este coche es muy diferente a lo que puede hacer un coche de otros años. Hablando con los coches, esta es la parte introductoria, de manera que la gente va a saber de lo que quiero hablar. En primer lugar, un ECU, control de unidad de control electrónica, es un pequeño ordenador que está en parte de tu ordenador. En cada coche moderno hay como unos 70. Hay varias partes. Tienes el motor, la transmisión, etcétera, etcétera. Y ellos se comunican en alguna cosa que se llama BusCAN, que es un protocolo de comunicación que estaba basado en una ID. Y tienes datos. Los datos tienen 8 bytes de sitio. Pero se pueden usar varios paquetes para describir más datos que 8 bytes.
Lo que es interesante del protocolo es que hay un sistema de detección de colisión y está basado en la ID del paquete. Cuanto más baja la ID, más alta la prioridad del paquete. Así que un mensaje importante tendrá una ID muy baja y un mensaje menos importante tendrá una ID más baja. ¿Cómo se puede comunicar con el coche? Pues para eso existe el porte OBD, la conexión OBD. Cuando estás conduciendo hay una lámpara que se enciende, una LED que se enciende en el coche, y entonces sabes que algo no funciona bien y el manufacturador se fijará en el coche, lo conectará a este port, a esta conexión OBD, y se fijará en cuál es el problema. Y puede leer información sobre el coche, como cuánta gasolina le queda, y también puede resetear los parámetros o cambiarlos. Entonces, yo conseguí un cable, coger un cable OBD y conectarlo a mi coche y llegar y conectar con esas informaciones, leerlas. Y esto es lo que escribí en Python. Esto es lo que importa. Tuve que usar el paquete de CAN. Tienes que crear una interface, un socket, para poder comunicar con tu CAN. Creas un mensaje, y ahí están los datos. Lo importante es que el primer byte cuenta cuántos bytes son importantes en ese mensaje. El número de datos que se procesan son los del primer número. Y los demás no son procesados. Entonces, el 0x son las rotaciones por minuto. Así que eligiendo un sitio en el array, puedo elegir qué parámetro quiero conseguir, como por ejemplo, cuáles son las rotaciones por minuto actuales. Most ECUs will answer to OBD queries. La mayoría de los ECUs responderán a las preguntas al port EBD si tienes una ID correcta en el paquete de identificación. Vale, así que esto es la teoría de cómo comunicar con el coche, pero ahora, ¿cómo comuniqué yo con el coche? Entonces, la primera vez que lo intenté era con el Polo de mi madre. Esto era un coche muy nuevo en 2013, así que tenía una protección, un gateway entre el bus y el porte y la conexión OBD. Así que solo respondía si de verdad enviaba un query, y si no, no me daba ninguna información sobre la comunicación en el coche. Así que eso lo que podéis ver es que en el primer caso pregunto por las rotaciones por minuto y en el segundo caso sobre la temperatura. Pero tienes que quitar 40 grados de tu temperatura. Si estás en un rango que está fuera de menos 40 y es menor que 215, entonces no hay ningún problema. Parece que funciona. Bien. Entonces, esto era el motivo por el que le explicaba a mi abuela por qué le había robado el coche por 2 semanas. Y le mostraba la temperatura y la velocidad. Y la posición del pedal y cuánto tiempo desde que empezó el motor. Y mi abuela lo entiende todo bien. Entonces, puedo hacer preguntas sobre todo lo que me gustaría saber. Pero si quieres obtener información más interesante,
tienes que entrar a cosas más específicas. La posición del volante o la posición de los pedales, etcétera. Nice. We can query stuff. Vale, muy bien. Podemos preguntar por información. ¿Podemos modificar algo interesante a través de la conexión OBD? Porque, claro, no quiero romper el coche, pero quiero ver qué posibilidades tengo. Entonces, el primer problema que tengo es qué protocolo tengo que usar para comunicar con el coche. Entonces, ¿hay estándares o un protocolo como Volkswagen TP 2.0 con cosas propietarias? Así que intentamos primero enviar un mensaje clásico de cada protocolo y encontrar buscar una respuesta correcta. Y así descubrí que el polo entiende el protocolo UDS. Y se pueden hacer cosas como resetear el ECU, preguntar ECUs, pero las cosas como conseguir el firmware necesita sesiones aseguradas para los que hay que autentificarse anteriormente. Y esto es un ejemplo de la respuesta que obtuve de del coche. Y no había funcionado porque no usé el algoritmo que tendría que haber utilizado. Bien hecho, Volkswagen. Eso funcionó bastante bien. Tiene esta de 4 bytes, que es diferente en cada vez que lo intento. Una base de la que se calcula. Necesito esperar más de 3 segundos entre cada intento. Y tengo que... Se calla por 10 minutos si no funciona cuando intento conectarme. Pero hay otros problemas. Your timing attack. Disassemble the car is out of the question. You know why? And get pieces from a repair shop is tedious. Y conseguir ordenadores a través de una tienda de reparaturas es difícil y además tampoco tengo el dinero para pagarlo. Así que mis problemas es que mi coche es demasiado viejo, el de mi abuela es demasiado nuevo y tiene gateway, pero el de mi familia a lo mejor está bien demasiado nuevo, pero tiene Uconnect, así que a lo mejor, pero en otro momento. Pero, ¿qué queda, mamá? Necesitaba un coche que comunica más a través de la conexión, pero a mi madre no le gusta que coja su coche, ni que lo use para mis experimentos. Así que una noche robé las llaves y descubrí que el coche comunica mucho a través de la conexión OBD. Y no hay gateway, así que todos los mensajes broadcast se pueden leer a través de la conexión. Cuando lo empecé, primero intenté tocando botones cualquiera y luego intenté saber qué es lo que cada mensaje significaba. Usé una utilidad Linux estándar y el monitor CAN de Python me ayudó a ver la información. Mientras estaba conduciendo. Y ahí está toda la información. ¿Y cómo se desarrollan los datos? Estos datos me muestran que tengo una prioridad bastante baja. Entonces, volviendo un poco, ¿qué es lo que puedo encontrar? Encontré la velocidad 4 veces. Los valores son muy diferentes, pero cercanos. La pregunta es si son las diferentes ruedas o en diferentes momentos, pero salió que eran las diferentes ruedas. También el pedal de la ¿cómo? Transmisión. También el freno, las
para ver si estaban funcionando y estaban conectados, las puertas, y esto es interesante porque cambian cada minuto. Y esa es la fecha y la hora. Era las 9 de la noche a las del 20 de mayo del 17, lo que significa es hay algo que nos manda en la fecha y la hora en una forma legible y hexadecimal, como esta. Lo encontré ahí. Me pareció que era divertido. Entonces, mostrándole... Entonces aquí estoy mostrándole a mi madre qué es lo que estaba haciendo con su coche. Y aquí es lo que estaba cuando conducí de la universidad, cuando conduje de la universidad a mi casa, mostrando toda la información que podía recoger y mostrándola. El motor estaba en marcha, los pedales, etc. Esto era bastante interesante y me gustó. ¿Y qué es lo que podemos hacer con ello? ¿Podemos hacer algo útil para la humanidad? ¿Podemos hacer algo que nos parezca difícil? ¿O puedo poner algo en mi currículum después de haber hecho algo que lo que pueda estar orgulloso? ¿O podemos intentar hacer algo totalmente estúpido, que es lo que quería hacer? Entonces creé el CanPad. Que es con un volante, un pedal y un pedal de la aceleración y un pedal del freno, creé algo que hacía que el coche funcionara como en un videojuego. Aplauso del público. Así que eso es lo que hice. Cogí los mensajes de la conexión OBD, las envié a mi cliente de Python y transmití el input a una emulación de Xbox con el juego V-Drift. V-Drift es un juego de código abierto que permite jugar a un juego de coches en Linux. Entonces, esto es lo que usé para enviar los mensajes. Y aquí estoy conduciendo con el coche de mi madre, un coche en un videojuego. Y es bastante difícil de conducir de momento todavía. Y mi objetivo oficial es derrapar. Así que primero tengo que aprender cómo conducir. Y era muy bonito. Sí. Estaba bien si conseguía hacer cualquier cosa. Y lo que podéis ver es que los datos solo tienen 16 bits y música y aplauso del público. Más aplauso del público. Ese es el mejor derrape que conseguí hacer en este juego, así que de momento estaba desafortunado. Algunas utilidades y limitaciones. Las utilidades de las que acabo de mostrar, las limitaciones son que el motor tiene que funcionar, porque si no, no puedo tener la ayuda a la conducción, que hace que sea muy difícil conducir. Que el volante no vuelva a su lugar original. Y que la simplicidad del controlador hace que tenga un límites y que no funcione igual que un coche real. Pero en realidad sí que quería hacer derrapes. Entonces hice otra versión, que es CanPad versión 2. Entonces había entendido que en el juego de la Xbox cogí el mando de la Xbox. Así que si cojo un controlador de PS4 y no hago nada, enviará constantemente botones de input al ordenador. Así que pregunto constantemente
Así que podía enviar mensajes yo mismo. He cambiado algunas cosas, como por ejemplo que el pedal de aceleración, porque tenía que meter el activar el pedal en el mundo real, igual que en el juego, lo que usaba mucho gasolina. Así que lo he ajustado un poco. Y encontré el comando para frenar. Will take a little bit of time before stopping to turn because I have a small delay, but now I have the real input, so it's way easier. So ahora tengo el input real, así que es mucho más fácil. Start and stop. Aquí estamos viendo la demostración de cómo funciona. So anyway, as you can see, it's way easier to play because como puedes ver, the, es mucho más fácil de jugar wheel, por el ajuste en el volante. I can do the crying drift. Puedo hacer muchos derrapes. Aplausos. Música. My brothers were very fond of this. Mi hermana le gusta mucho el juego. Mi madre no le parece también. Anyway. Bueno. Sorry. I'll give you the title of the song later if you want. Puedo dar el título de la canción luego si quieren. Entonces, ahora puedo hacer derrapes con mi coche real en cualquier juego, lo que es bastante interesante. Bueno, las posibles mejoras. Puedo. Así que lo puse en manual para que sea más realista. Y intenté conseguir un gamepad real para que funcione en Mac o en Windows, porque de momento solo funciona en Linux. Pero esto estaba, me gustaba mucho, pero usaba mucho gasolina. Así que buscamos una manera de reducir el uso de la gasolina, que es lo que va a hablar ahora Guillaume. Muchas gracias. Así que un problema hablamos un poco sobre el problema de la consumción de gas y un amigo nuestro nos contó sobre un aparato que se puede meter en la conexión OBD y supuestamente reduce la cantidad de gasolina que se usa. Y dijimos, es un poco raro, pero vamos a probarlo. Así que la primera pregunta es, ¿qué es un dongle para el OBD? Un dongle OBD es un aparato pequeño que se puede meter en la conexión OBD de coche. Y todos los coches tienen una conexión OBD pequeña que se puede encontrar en Google para el coche específico. Y la cosa más interesante es que solo hay un único panel bloqueando el acceso a la conexión de OBD, que se puede remover, que se puede quitar fácilmente. Así que este dongle supuestamente reduce el uso de gasolina reprogramando el control ECU del coche principal. Y eso es algo que puedes encontrar en internet. Funciona muy bien. Va a dañar la garantía del coche, pero lo más interesante es que no daña el coche, porque si lo quitas, vuelve a las configuraciones originales. Parece funcionar bastante bien. Entonces, ¿por qué hicimos ingeniería reversa en esta pieza? Porque si piensas, funciona en cualquier coche y reprograma cualquier coche. All authentication codes, o sea que tiene que tratar con todos los códigos de autentificación. O sea que tiene que contener todos ellos. También tiene que contener la reprogramación, el código de reprogramación para cualquier coche, para cualquier productor.
que es muy interesante. Es capaz de adaptarse a la manera en la que estás conduciendo por un par de kilómetros, de manera que pueda reprogramar el motor. Es increíble para un pequeño aparato. Como dije, también cambia el RAM de del motor. No sabía que existía algo así que pudiera hacer esto, porque lo que sé es que esto va a cambiar el flash de tu unidad de control. Entonces quería mirar el código fuente. Así que la primera cosa sobre ingeniería inversa de este tipo de hardware es leer todos los mensajes del CAN para ver si está comunicando y qué está haciendo exactamente, si está abriendo sesiones de seguridad o no, y todas esas cosas. Así que aquí podéis ver mi coche y aquí está la conexión 9D y usé la misma configuración que es un Raspberry Pi y un Pico Shield para enviar la comunicación al ordenador e interceptarla. La cosa es que solo hay una conexión OBD en el coche y no puedes enchufar al mismo tiempo el dongle, como esto, y la conexión del Raspberry Pi. Así que cogimos el dongle y encontramos los pins del PCB y las líneas de CAN. Y simplemente conectamos cuatro cables. Y con este método podemos reversar los mensajes enviados a través del bus. Pero como estás enchufado directamente al dongle, puedes ver directamente lo que hace el dongle y qué puede ver, qué puede leer. Simplemente para repetir, solo tienes tres maneras de comunicar con el coche. Es el CAN High, el CAN Low y el Ground. Eso es todo lo que necesitas para conectarte con el canvas del coche. Simplemente para repetirlo. En este caso, hoy en día, en todos los coches puedes encontrar varias maneras de comunicar con el OBD. Es bastante más accesible, pero hay otro canvas como otro más. Entonces, lo que hicimos fue dos mediciones, uno sin OBD dongle y uno con él conectado. Stan explicó que cualquier mensaje es enviado por un ICU y tiene una identificación. Y entre más bajo sea, más alta es la prioridad. Y ahí tienes los mensajes con mayor prioridad, y ahí están los que tienen la menor prioridad. Y ahí está el contenido de los mensajes. La cosa es que si se ven las listas de los mensajes, es exactamente la misma. Esto significa que no hay nada más que estuviera hablando cuando conectamos el dongle. Quiere decir que él no dice nada. Y eso es una pena, porque ¿cómo puede ser que funcione si no está diciendo nada? ¿Simplemente es que no funciona? No, en realidad no. El dongle lo que se supone que hace es funcionar a partir de los 120 kilómetros. Lo que hace es ver cómo conduces y luego reprogramar el ordenador. Entonces, la cosa es que puede ser que el dongle no mandara nada en los primeros kilómetros. Pero lo que no podíamos hacer es dejar de monitorear lo que pasaba en ese periodo de tiempo. Entonces, lo que hicimos fue intentar revertir el PCB. Si se desmonta el dongle, hay dos PCBs. El primero está conectado al puerto y el otro parece contener
Okay, so this is a picture of the first one. As you can see, there. Ahí ves el primero. No parece tener conexiones. Parece solo tiene routing de los cables. Entonces vamos a ver lo siguiente. El segundo es más interesante. En la parte delantera hay varios componentes, pero no demasiados. Un regulador de voltaje. Un botón. Que es parte de la regulación del voltaje. Y es parte de todo lo que hay. Y hay tres LEDs. En la parte de atrás. Aquí están las huellas de un pequeño microcontrolador. Aquí es una foto. Lo interesante es que no hay ninguna referencia en este aparato. Como si el productor quisiera ocultar lo que hay dentro. Y eso no es muy común, porque normalmente se encuentra una referencia en el chip. Entonces, no hay un transceiver, un receptor de CAN. ¿Cuál es el receptor? Es una pieza de hardware que traduce las señales del CPU a señales de CAN, que son high, low. Y también, pero este aparato no solo está adaptando las señales de manera que hace conversión electrónica. Lo que hace es monitorea a tiempo real. Y que hace es que en cada frame hay unos bits que muestran error. Entonces, si eso sucede en un frame, tiene que ver de dónde viene el error. Entonces, solo hay un par de microsegundos. Ok, para decir, oh, es, vale, este frame no sirve. Entonces, conexión eléctrica y check a tiempo real. Entonces, no hay comunicación, no hay un receptor. Entonces, una persona dijo, bueno, a lo mejor alguien puede hacer eso con software. Esos son solo señales, quizás con un software se puede hacer eso. Aquí hay un link de una discusión en Stack Overflow y varias personas dijeron, bueno, quizás es posible hacerlo solo con software sin necesidad de tener un receptor. Pero de manera que, como eso tiene que reaccionar de manera en tiempo real, tienes que tener un CPU que funcione muy, muy rápido. Y por eso con software es quizás con 10 kilobytes al segundo, pero con un CAN real es como 100, 500... kilobyte por segundo. Entonces, había otra gente que decía, vale, a lo mejor hay un receptor de CAN dentro del chip. Y dije, bueno, oye, gente, es un chip muy, muy pequeño, solo un microcontrolador pequeño. Pero bueno, para asegurarnos, porque nos gusta abrir cosas, le pedí a mi practicante que lo hiciese, porque bueno, es un poco peligroso, así que aquí estamos y en mi jardín. Y bueno, era la primera vez que lo hice y también su primera vez, y es bastante fácil de hacer. Si quieres hacerlo, ten cuidado porque es bastante peligroso. Puedes comprarlo todo en internet. Es muy barato. ¿Y qué necesitas? Platinas de cocinar. Un crème brûlée. O bueno, simplemente la placa de cerámica. Metes ácido sulfúrico dentro. Esperas a que se caliente lo suficiente. Y simplemente metes el chip y ya estás. Esperas 10 minutos y eso es todo. Y otra vez, si quieres hacerlo, vale, hazlo porque es gracioso, pero ten cuidado y usa protección. Bueno, aquí hay otra cosa. Cogí un receptor de CAN de verdad y esto es el chip del Nitro BD, de dongle.
Y algunos de vosotros a lo mejor va a ver la estructura estándar de un controlador, de un microchip. Y esto es todo lo que tienes ahí. Lo interesante es que esto no se puede conectar a esto. Así que desde luego no hay ningún receptor de CAN en el dongle. La otra cosa que me gustaría ver, enseñaros, si miráis esto, dijimos antes que el NitroBD tiene que tener una base de datos para toda la autentificación, para todos los algoritmos de todos los coches. Y todo es, esto es todo el flash que tienes dentro del microcontrolador. Pensaba que había un poco más, pero esto es todo lo que hay. Entonces parece que simplemente hay un microcontrolador pequeño, como un Arduino o algo. Y yo quería saber qué tipo de chip era. Así que tenemos un juego que es simplemente donde está Baldo. Y a muchos productores les gusta meter una referencia del chip dentro del chip. Y hay algo aquí. Si se hace más grande, si se hace un zoom, se puede ver la referencia del chip. Sin embargo, no encontré ninguna referencia sobre el chip en Internet. También pregunté a unos cuantos amigos y ninguno pudo encontrar algo. Lo que significa que este productor no debe ser muy conocido. Si lo sabéis, enviádmelo por email o durante la sesión de preguntas y respuestas. Simplemente para resumir, este dongle es increíble, pero no tiene comunicación de CAN, no tiene un receptor de CAN, no tiene suficiente velocidad para emular un receptor de CAN y no tiene suficiente flash para tener suficientes bases de datos guardados, pero los LEDs se encienden muy bien. Así que si quieres reprogramar tu coche, a lo mejor deberías usar otra cosa. Aplauso de público. Ahora empieza la sesión de preguntas. Me gustaría invitar que si a alguien le interesa hackear coches, que trate de usar la conexión OBD. Solo necesitarán un Raspberry Pi, un CAN shield. Solo un par de palabras. No tienes que desmontar nada, es muy fácil. Puedes hacer muchas cosas interesantes solo usando el coche, la conexión OBD, pero hay que tener cuidado porque se puede ser peligroso, por ejemplo, cambiar los frenos. Por favor, apagad el motor antes de conectarlo, porque como visteis al principio, yo estaba grabando los datos mientras estaba conduciendo, porque esta cosa estúpida que hice, fui capaz de usar sistemas que dijeran que si había demasiados mensajes inválidos que parara. Si montáis algo, por favor, no conduzcáis con eso montado. O desmontad los airbags. Eso es muy importante. Nunca se sabe. Muchas gracias. Si queréis hablar con nosotros. Gracias. Thank you indeed, guys. Muchas gracias. Fue muy, muy interesante. Tenemos bastante tiempo para preguntas. Si queréis hacer una fila, hay varios micrófonos. Hay preguntas. Signal Angel. Gente en internet está preguntando dónde se puede encontrar el software.
PC project that is collecting signals from the CAN bus. Y si se puede contribuir al proyecto. No he oído de nada sobre esto todavía. Así que de momento todavía no hay mucho online, pero nos fijaremos después de esto en ese problema. Me preguntabas, estaba intentando está intentando cambiar hacer ingeniería reversa para cambiar este hardware, pero no lo hiciste para los métodos diagnósticos. Porque lo llamamos equipaje malo y cuesta como 5.000 euros comprar el software de diagnóstico. Y fuimos a un garaje y le preguntamos si nos lo puede dejar. Y ese señor se rió de nosotros porque es no. Pero hay grupos donde puedes pagar todos los meses mucho dinero para conseguir acceso a estos datos. Yo creo que nosotros tenemos uno, podéis usarlo por una hora. No he oído de eso, simplemente vi números muy grandes y dije, bueno, voy a buscar otra manera de hacerlo. Gran presentación, muchas gracias. Estaba preguntando cuánto trabajo es necesario para controlar el coche con un controlador externo. Aplausos. ¿Aplausos? I was asked this question before. Me preguntaron esa pregunta antes. No mucho. Sí. Si encuentras las personas correctas con la información correcta, con el conocimiento correcto, obviamente tendrás que encontrar una manera de controlar el coche desde el CAN bus, que no es algo que se puede hacer fácilmente, porque de lo que yo sé al momento, solo se usa para hacer broadcast de información y no usar esa información para datos en tiempo real. Así que intentamos buscar una manera, entender cómo los ECUs comunican entre sí. Así que yo estaba en el segundo asiento y me preguntaba a ver si puedes encontrar el EBU. Sí, yo estaba éticamente intentando encontrar los datos, pero no encontramos manera de hacerlo. Así que yo creo que a través de CAN bus a través de CAN bus puede ser posible hacerlo. Sé que para Nissan crearon el GTRC, que es controlado a través de un controlador de juegos, pero tenían mucho dinero y sí, es muy fácil si tienes mucho dinero, pero bueno. Nice talk, thank you. Gracias por la charla, muy interesante. All, primero, no juegues con el airbag. Yo soy un conductor de Mitsubishi apasionado, pero os podéis hacer mucho daño. Mi pregunta es, ¿habéis tratado de hacer ingeniería reversa usando el con un OBD más viejo? La verdad es que antes de esta charla no he intentado tocar ningunos sistemas de coches, así que estaba aprendiendo todo desde el principio y estaba simplemente concentrado en el port, en la conexión OBD y en el CAN bus. Sé que hay muchas cosas que Miller hizo, y, por ejemplo, diferentes ataques al chip del Prius con diferentes buses. Así que debería verlo, debería mirarlo, pero de momento todavía no he hecho nada. ¿Otra pregunta de internet? Una cosa solo. Solo una frase. Por lo de Mitsubishi. Creo que tenemos que hablar de la legalidad. Thank you.
Siguiente pregunta. Gracias. Hay otros buses como EtherCAT o FlexRay de otros constructores de coches. ¿Habéis dicho si quizás lo vais a intentar en el futuro? No, la misma respuesta. Simplemente he mirado el ICANN en este caso, así que todavía tengo que mirar los otros protocolos, pero de momento todavía no he hecho nada. Quiero probar diferentes buses, pero de momento no los he tocado. Ya puedo responder. En el OBD port solo tienes entrada al canvas. Y el FlexBus es algo más interno y que está solo reducido a los... Y no es tan fácil conectarse en ese bus porque tienes que abrir tu coche y desmontar cosas. Pero es interesante también. Okay, another question from the three, please. ¿Otra pregunta? Okay, so just a little hint. OBD2 is actually just half of the fun. So you should definitely. Un tip: OBD2 es solo la mitad de la diversión. Y para ver si hay algo detrás. Y es mucho más fácil controlar las cosas interesantes como las ventanas y esas cosas. Porque no está encriptado. Okay, so mirad eso. Hay que the car radio because you don't have to cut anything, just cambiar el canvas. Take an adapter and put your own wire. Usar un adaptador y conectarlo. Muchas gracias. A lo mejor otra charla. We have one question from the internet now and then the one. So there's a una pregunta de internet. Alguien que quiere mandar software de diagnóstico y quiere saber si les interesaría. Todavía no. Que si te interesaría recibir un leak de software de diagnóstico original. Aplausos y risas. Actually, you don't have to answer that because the person is outside, but if you want to say something, you can. No tienes que responderlo porque la persona está fuera, pero bueno, si quieres decir algo, puedes hacerlo ahora. Tienes mi Twitter. Okay, well, first thank you for your very inspiring speech. Gracias por la charla tan inspiradora. Mala suerte, yo no tengo un coche, pero bueno. ¿Habéis probado varios Volkswagen? Si tuvieras que elegir un coche para ti, ¿qué coche te gustaría monitorear? La verdad es que lo que quería hacer, pero todavía no he tenido tiempo, es jugar un poco con el Lancia, porque tiene Uconnect eso era uno de los vectores de ataque que usaron en el pasado. Así que iría con un coche con todas las funciones activadas y eliminar partes para concentrarme en detalles. Así que cogería muchos aparatos electrónicos, no demasiado, porque es un poco caro, y luego me fijaría en cosas específicas. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Me gustó tu charla, vuestra charla. Creo que algunas veces os he leído online. Leí algo como sobre haciendo lo que hicisteis, es muy divertido. Un par de correcciones. Un receptor es solo un receptor, no tiene y hay chips que no tienen Cortex. Esos chips existen y se utilizan en la automoción. Para vuestra diversión, elegid el coche correcto. Hay constructores de coches que... Let's say you are candy with the right brands, like the Italian. Que
os harían la vida más fácil y habéis cogido los diferentes como los italianos. Muchas gracias. Tengo mucha información más ahora que cuando empecé esa charla, mucho más de lo que me esperaba. Última pregunta. ¿Habéis? Sí. Lo puse en un bloque de cemento, pero no es la parte más fácil. Lo que habría sido más fácil es poner cartón debajo de las ruedas para hacerlo más fácil, para hacer más fácil girar. Pero hoy en día, con dirección asistida, ponerlo en un ascensor de coches habría sido más seguro. Pero sí, quería ponerlo en un ascensor de coches. Chance to pose the question on stage. I'm sure that the speakers can be approached next to it. Thank you again for being here and drift on. Thank you very much. Muchas gracias por escuchar esta traducción. Esto era derrapar con los coches.